a comenzar con este primer turno de la charla de sala. Damos comienzo a las jornadas formativas que vamos a llevar durante el día de hoy de salud y entrenamiento. Y nada, agradecer a Zara su colaboración y siempre su predisposición a participar en estas cosas y espero que la disfrutéis. Muchas gracias al Ayuntamiento también por contar conmigo. Y bueno, yo soy Zara, creo que la mayoría me conocéis. Pero a lo mejor no conocéis mi parte más profesional, que soy fisioterapeuta, osteópata y terapeuta PNI. Pero no hemos venido a hablar de mí, hemos venido a conocer nuestro suelo pélvico. Y agradezco que haya dos hombres, bueno, tres, y los técnicos y demás. Tres, ¿vale? Y porque todos tenemos suelo pélvico y eso es fundamental, aunque lo relacionemos siempre con las mujeres, ¿vale? Es un tema un poco, vamos a decir, tabú, misterioso o como queramos llamarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es, si alguien no se siente cómodo, si alguien no quiere hacerlo, no está obligado. Aquí hemos venido a aprender, todos de todos, y a abrir la mente, a descubrir y a conocernos un poquito más, ¿vale? Entonces, que eso quede claro, que nadie está obligado a nada, no es un examen. Simplemente pues vamos a descubrir una parte nuestra que es fundamental, vais a verlo, y que tan desconocida es en la mayor parte de las veces, ¿vale? Entonces, vamos a empezar, vamos a seguir este itinerario, ¿vale? Lo principal es localizar dónde está nuestro suelo pélvico, ¿vale? Y como la palabra lo indica, pues está, yo me he traído a mi ayudante, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, esto podemos ser cualquiera de nosotros, ¿vale? Aquí estaría la cabeza, ¿vale? Y esto es nuestra pelvis, que es este trozo de aquí, ¿vale? Entonces, la pelvis consta de dos huesos importantes, que son los ilíacos, después el sacro y el coxis, que es lo que llamamos la rabadilla, ¿vale? Entonces, esto sería la pelvis, que se encuentra en la parte baja de nuestra espalda. Y vamos a palparla, vamos a sentirla, quiero que localicemos y que sepamos bien qué es nuestra pelvis. Entonces, no tenéis que moveros del sitio, simplemente vamos a poner nuestras manos en la cintura. Todos tenemos cintura, ¿vale? De avispa o menos avispa, pero todos tenemos. Y si bajamos nuestras manos hacia abajo, presionando, localizaremos que hay un tope, ¿vale? Pues estos son nuestras crestas ilíacas, ¿vale? Que si seguimos haciendo las manitas hacia adelante, seguiremos, y si queremos llegar, llegamos hasta el pubis, ¿vale? Una parte también bastante importante. Si vamos hacia atrás, llegaremos a otro hueso importante, como notaremos un huesecillo por ahí, que son la articulación que conecta con el sacro, ¿vale? Y si queremos tocar nuestro sacro y bajamos, llegaremos hasta nuestro coxis, ¿vale? Que estamos sentados y si notáis, notaremos como dos huesecillos que nos tocan con la silla. No sé si al moveros lo notáis, ¿vale? Que esos son... Pero podéis jugar con vuestra pelvis, ¿vale? Y si jugáis con vuestra pelvis, localizaréis lo que llamamos nuestros isquiones, ¿vale? Esto es la pelvis. ¿Y por qué para mí es importante? Porque estamos hablando del suelo pélvico, ¿vale? Que ahora vamos a ver. ¿Qué función tiene nuestra pelvis? Pues una bastante, bastante importante, que es proteger a todos los órganos que están dentro de la pelvis. ¿Y qué órganos están dentro de la pelvis? Pues está toda la parte reproductiva en la mujer y en el hombre también, como son el útero, la vejiga, y ovarios y demás, pero también está la parte de nuestro colon descendente, el sigmoides y el recto, ¿vale? Ahora vamos a ver imágenes, no os preocupéis. ¿Vale? ¿Qué función tiene? Pues aparte de proteger, pues también la movilidad, que vamos a probarla, ¿vale? Como estáis sentados, no tengo silla pero me da igual, estamos sentados, no te preocupes, estamos sentados y como hemos dicho, si estáis en la posición que se notan nuestros isquiones, probarlo, ¿eh? Que hemos venido a participar y a descubrir, ¿vale?
estamos ahí sentados, ¿vale? Esta sería nuestra posición neutra de la pelvis, ¿vale? Sí, sí que os la voy a coger, ¿vale? Perdón, ya está, perdón. Esa sería nuestra posición, ya está. Nuestra posición neutra, ¿vale? Esa, como hemos dicho, sería nuestra posición neutra, y si la llevamos a sentarnos a la parte de delante de nuestra pelvis, eso sería lo que llamamos una anteversión pélvica, que posiblemente lo hayáis oído, pero os dicen, hacer una anteversión, ¿qué es una anteversión, no? Pues de posición neutra, estoy en mis isquiones, paso hacia la parte de delante, el apoyo, eso es una anteversión. Y si la paso hacia atrás, a sentarnos en la rabadilla o como si estuviese en la tele, ¿vale? Eso sería una retroversión de la pelvis, que se puede hacer sentado y también se puede hacer de pie, que hacemos una anteversión pélvica y una retroversión. No es tan fácil como parece. ¿Por qué? Porque es una parte que tenemos bastante limitada la mayoría. O que no tenemos el control que necesita. Y como estáis viendo, por eso es una parte fundamental esta, porque como estáis viendo, cada vez que yo hago un movimiento de la pelvis, mi postura va cambiando. Entonces, esta parte nos está influyendo a lo que hemos dicho, a nuestros órganos pélvicos, pero también a nuestra postura, o sea, que muchos dolores de espalda pueden venir de ahí. ¿Vale? Vale, pues una vez localizado dónde está nuestra pelvis, vamos a pasar a nuestro suelo pélvico, ¿vale? ¿Y qué es realmente nuestro suelo pélvico? Pues nuestro suelo pélvico es, como bien dice la palabra, el suelo de la pelvis, considerando la parte baja, el suelo. ¿Pero por qué está formado ese suelo pélvico? Pues en su mayoría son músculos, ¿vale? Hay fascias, hay nervios, hay arterias, hay tendones, hay lo que queráis, pero la mayor parte, y esto quiero que quede muy claro, son músculos. Y como cualquier músculo del cuerpo, si vosotros tocáis el bíceps, por ejemplo, ¿vale? Veis que tiene un tono, ¿no? O sea, un tono muscular quiere decir que tocamos que hay algo. Y si yo hago la contracción, aparece el músculo. Nuestro suelo pélvico pasa exactamente lo mismo. Y como un buen músculo puede haber una hipertonía, que es que el músculo está en contracción sin relajación, podemos decirlo, y no es saludable. Y puede haber una hipertonía, que quiere decir, como que está blandiblú, que no responde a lo que le pedimos, ¿vale? Entonces, es fundamental que esa musculatura, como es musculatura, la sepamos controlar y se mantenga en un tono apropiado para hacer sus funciones como cualquier otro músculo de nuestro cuerpo. Y, como hemos dicho, recubre el suelo de nuestra pelvis. ¿Y qué hay en el suelo de nuestra pelvis? Están los esfínteres, cada uno tenemos los nuestros, los hombres tienen también su esfínter para controlar el pis, controlar la caca, o sea, está el anal, nosotras tenemos el vaginal y el del uretral, ¿vale? Entonces, para que nos hagamos una idea, porque posiblemente muchos sepáis, pero otros no lo conozcáis, para eso está el folio, ¿vale? Vamos a dibujar nuestro suelo pélvico. Como he dicho, no es un examen, simplemente quiero que con esto tenéis 2 minutos, ¿eh? Va a ser súper rápido, ¿vale? Vale, no es un examen, como he dicho, perdón. Simplemente quiero que seáis conscientes de la poca importancia que le damos a esta parte, porque yo os invito después de esto a que cojáis un espejo y os miréis. Porque no sabemos muchas veces lo que tenemos ahí, y es una parte que sí que nos miramos al espejo y nos vemos la cara, nos ha salido un grano, nos ha salido una arruga, pero no nos miramos, ¿vale? Y es fundamental que también conozcamos esa parte. Entonces, vamos a hacer un dibujo de lo que veríamos en esta parte. No se la vamos a enseñar a nadie, eso es para nosotros, para ver de lo que partimos hacia dónde vamos, ¿vale?
Dos minutos de reloj, son y 47 y 49 paro. Ya lo tenemos. A ver si lo hubieses hecho debajo, si tú hubieses una estrella, ¿qué harías ahí? Si te pones un espejo. No, no, no. Si os ponéis un espejo, ¿qué verías con los orificios que tenemos? Vale, vamos a ver cada uno lo que vea. ¿Vale? Porque claro, yo no estoy teniendo a mi las mujeres y aquellos los hombres, ¿vale? Como hemos dicho, el suelo pélvico es esta capa de músculos, ¿vale? Que está tapizando nuestra base de la pelvis y como hemos visto, pasa nuestro recto y acaba en el ano, pasa nuestro útero con el cuello del útero y acaba en la vagina, y pasa nuestra uretra y acaba en eso, la uretra, ¿vale? Y el de los hombres tiene pequeñas diferencias, pequeñas y muy importantes, ¿vale? Porque, como hemos visto, nosotras tenemos más orificios. ¿Y eso qué supone? Si es un músculo que está sujetando todo lo que hay dentro, ¿vale? Si todos son fibras que sujetan, va a ser más fácil sujetar que en nuestro caso, que tenemos más orificios, y costará más sujetar eso porque no habrá tanto que tira, ¿vale? Pero lo mismo, pasa el recto y tenemos el ano, y pasa la uretra, que veis, aquí también está la próstata, que es importante el contacto y que nos puede dar después problemas, ¿vale? Otra parte importante, que ningún músculo de nuestro cuerpo trabaja en solitario. Todos trabajan en equipo, ¿vale? Porque si no, igual que para subir una pierna necesito que mis músculos de la pelvis estén activos, mi abdomen esté activo, como veis, todos trabajan en equipo. Por eso es importante la sincronía de esa musculatura pélvica con los músculos del abdomen, los músculos de la zona lumbar y uno fundamental también que es el diafragma. ¿Vale? Porque como vais a ver, una de las funciones es el control de las presiones, pero eso ahora lo vamos a ver y está ahí en juego, ¿vale? Este sería vuestro dibujo,
¿vale? Para que veáis. Como has dicho, no es un examen, estamos aquí para aprender unos de otros. Yo también me voy a llevar cosas segurísimo. ¿Vale? Y para que veáis, aquí faltaría alguna cosa en esta imagen. Este sería una mujer. Aquí falta, se ve la bolita esa que es el clítoris, se supondría. Aquí faltaría la uretra, ¿vale? Esto sería la vagina. Como veis, estamos rodeados de músculos porque tenemos que hacer las contracciones y simplemente estar de pie, ya están trabajando porque nos tiene que sujetar, si no cae todo hacia abajo, ¿vale? Y luego el ano con los músculos de los glúteos. Y en el hombre pasa exactamente lo mismo, pero ¿veis este hueco que es bastante importante? No lo tienen, ¿vale? Es una ventaja o inconveniente, cada uno que lo mire como quiera, ¿vale? Pero también tienen sus músculos que están a través del ano y que están en el pene también, que participan en otras funciones vitales, ¿vale? Vale, ahí estamos las funciones. Como hemos dicho, son músculos que trabajan en el sostén de los órganos pélvicos. O sea, si no estuviesen esos músculos, todo lo que son nuestros órganos que hemos dicho pélvicos caerían hacia abajo, ¿vale? Entonces están ahí amarrando, les he puesto al perro amarrado, porque si no, no estarían. También tienen evidentemente una función sexual, porque trabajan son músculos sexuales también, que también su tono deficiente o su hipertonía, como hemos visto, puede dificultarnos después esa parte. Tienen una función de gestión, como hemos visto, de las presiones. O sea, cuando tosemos, cuando nos reímos, esos músculos tienen que hacer su función, porque si no, lo típico de ¡ay, que me he meado encima! ¡Ay, que me he tirado un pedete! O todas esas cosas, ¿vale? También están, como vemos, en la función de la continencia. Continencia es ser capaz de aguantar lo que yo quiero aguantar cuando yo quiero aguantar. Y otra parte fundamental, la diferencia con el resto del cuerpo es que los músculos del suelo pélvico tienen una parte que es voluntaria, que yo contraigo cuando yo quiero, y otra que es involuntaria, ¿vale? Que se contrae normalmente cuando llego a un orgasmo, ¿vale? Entonces es fundamental los dos trabajos, ¿vale? Cualquier edad es buena para tener un orgasmo. No nos limitemos ni quitemos esa parte fundamental en nosotros porque, jolín, nos estaríamos privando de una parte de nosotros mismos, ¿vale? Otra parte fundamental es la reproductiva. En esa, pues sí que contamos solo las mujeres porque es así la anatomía, ¿vale? Y otra fundamental es la estabilidad. La estabilidad de la pelvis y de la columna lumbar. O sea, si yo, lo que veíamos, no tengo fuerte mi suelo pélvico, puedo tener problemas de cadera, de lumbares, que me venís, es que me he quedado enganchado, pues posiblemente sea de problemas de la musculatura del glúteo, del lumbar, de tal, pero posiblemente también de nuestro suelo pélvico, ¿vale? Más cositas. Vamos a localizar dónde tenemos nuestro suelo pélvico, ¿vale? Lo que hemos dicho, yo os invitaba a mirarnos, pero aquí no nos vamos a mirar, por eso os he pedido que os trajerais una toalla, ¿vale? Porque la vamos a utilizar. ¿Por qué he llamado hola, es un placer reconocerte? Porque yo creo que todos de pequeñitos hemos tenido la curiosidad de descubrir nuestro cuerpo, nos hemos tocado y nos hemos mirado, pero posiblemente en algún momento de nuestra vida alguien nos ha dicho, eso no se hace, ¿vale? ¿Qué? Cochina. Sí, ¿vale? En muchas circunstancias ha sido... Y hay que... Sí, es un problema que hemos tenido y que seguimos teniendo, ¿vale? Sí, más de lo que te puedas imaginar. No por nada, porque una cosa es el exhibicionismo, ¿vale? Y otra es mi cuerpo, yo lo miro, yo me lo cuido, yo me lo mimo. Entonces, a que abracemos a nuestro cuerpo, que todas nuestras partes son importantes, y a veces que las miramos como, ¡jo!
qué fea es esta parte, o qué repelús me da, o qué no sé qué, y es parte de nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces os voy a invitar a que dejéis los papeles por ahí. Vale, y que vamos a empezar a sentir nuestro cuerpo, ¿vale? Sí, luego me lo dais, no os preocupéis, no os preocupéis. Vamos a empezar a sentir, ¿vale? Para ello nos vamos a... ¿Os acordáis de lo que hemos dicho de la posición neutra? ¿Vale? La posición neutra es en la que mejor trabaja nuestra musculatura del suelo pélvico. Si estamos hacia atrás, no puede trabajar bien, y si estamos hacia adelante, le estamos metiendo mucha presión, ¿vale? Entonces, vamos a intentar estar en una posición neutra y os invito a que cerréis vuestros ojos, ¿vale? Porque vamos a sentir, porque como hemos dicho, no es una musculatura que podamos tocar. Tenemos que sentir. Entonces, os invito a que cerréis vuestros ojos y que respiréis profundamente, ¿vale? Y notéis qué pasa bajo. Sí, cuando cogéis al aire, notáis, cerrad los ojos y sentid, y yo os invito a ello, ¿vale? Que cojáis el aire y sintáis, y cuando lo cogéis hay algo que empuja hacia abajo, ¿vale? Y cuando lo soltáis, sí, se quita esa presión, ¿vale? Relajar el resto del cuerpo, respirar, y sentimos eso, cojo aire, ¿qué pasa abajo? Y lo suelto, vale. Vamos a meterle otro factor más, que espero que nadie tenga COVID ni nada por el estilo. Vamos a toser, ¿vale? Vamos a cerrar los ojitos, nos vamos ahí y tosemos y vemos qué pasa, ¿vale? Paramos. Notar qué pasa ahí abajo, ¿vale? Y ahora vamos a notar también con los ojitos cerrados, vamos a hacer el movimiento de antes de hacia adelante la pelvis y hacia atrás, y vamos a notar qué es lo que siento ahí abajo, ¿vale? Vale. Posiblemente, podéis abrir los ojos, ¿vale? Posiblemente alguien me diga, yo no noto nada, Zara. Y es válido, ¿por qué? Porque si no tienes una propiocepción que se llama un conocimiento de tu cuerpo, o una... un tono suficiente, una sensibilidad suficiente, no lo notamos porque lo hemos anulado esa parte. Por eso, ahora vamos a poner la toalla enrolladita y nos sentamos encima de ella, ¿vale? Pero, así. Ahí, ¿vale? La cogemos la toalla y la ponemos como si nos sentásemos a caballo sobre la toalla, ¿vale? Ahí. ¿Vale? Que tengamos... Sí, perfecto. ¿Vale? Todos estamos sentados como a caballo encima de la toalla, ¿eh? Quien dice toalla dice un pañuelo, quien no la tenga o lo que sea, ¿vale? Pero... vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer lo mismo de antes, ¿vale? Vais a respirar profundamente y notaréis ya que algo ha cambiado, ¿vale? Respiramos profundamente y notamos. Algo me empuja, algo no me empuja. ¿Vale? Vamos a sentir eso. Vamos a intentar hacer una contracción. ¿Cómo se hace una contracción? Es como si evitásemos o hacernos pis o tirarnos un pedo, ¿vale? Sí que queda totalmente prohibido que cuando vayáis a hacer pis lo cortéis, ¿vale? Pero eso es otro tema que lo hablaremos. Simplemente nos imaginamos que cortamos el pis o lo soltamos. Cerramos los ojitos y sentimos ese movimiento. Contraemos como si quisiésemos cortar el pis y soltamos como cualquier contracción tiene una relajación, ¿vale? Contraemos y soltamos. ¿Vale? Y hay un tercer movimiento en el suelo pélvico que es el empuje.
¿vale? Que puede haber una contracción, una relajación y un empuje, que es como si hiciese fuerza para sacar algo. Notarlo, notarlo. ¿Vale? Podéis seguir sin notar nada, no pasa nada, esto es como todo. Yo no puedo ir al gimnasio y de repente subir 300 kilos, eso se entrena, ¿vale? Ahora lo mismo de antes, cogemos nuestra pelvis e intentamos hacer el movimiento hacia adelante, la anteversión, y hacia atrás, la retroversión. Perfecto. Y quedaros con ese sentir, ¿vale? Quedaros con esas sensaciones, ¿vale? Y cuando queráis abrimos los ojitos y quitamos la toalla, ¿vale? Vale, quitamos la toalla y mirad ahora a ver si ha cambiado algo en cómo estáis sentados. Pues algo ha cambiado, como simplemente hacer unas respiraciones y tal. De hecho, no os dais cuenta, pero yo sí, porque os estoy viendo, que vuestra posición ha cambiado. ¿Vale? No hemos hecho nada. Pero con qué poquito nuestro cuerpo cambia, ¿vale? Nuestro cuerpo es muy agradecido y cambia. Perfecto. Siguiente paso. Acude a un especialista cuando notes algo raro. ¿Pero qué es algo raro? ¿Vale? Me preguntaréis. Lo que hemos dicho, que es una zona que causa mucho pudor hablar de ella. Porque no es fácil decir, jo, es que me hago pis encima, ojo, me hago caca encima, ojo, tengo dolor en las relaciones sexuales, ¿vale? Entonces, es una zona que causa pues hasta problemas de autoestima, porque socialmente nos está limitando nuestra vida. Yo he tenido pacientes en la consulta que me dicen, es que a Zara no salgo de casa porque tengo miedo de mearme encima o de tirarme un pedo y no poderlo controlar, ¿vale? Entonces, yo os invito a que, conociendo los problemas que podemos tener, que lo hablemos, que lo compartamos, si no queremos, con cualquiera, con un especialista, que pueden ser cualquier médico, cualquier matrona o cualquier fisio especializado en suelo pélvico, para no sentirnos solos, porque un problema, cuando lo hablamos, deja de ser más problema, ¿vale? Entonces, hay que individualizar cada caso, porque yo estoy hablando aquí en general, pero cada caso, como hemos dicho, puede tener un problema, ¿no? Puede tener o una hipotonía, una hipertonía, o que ya hayan más cosas, como vamos a ver ahora, ¿vale? ¿Qué problemas puedo encontrar en el suelo pélvico, ¿vale? Como veis, la mayor parte están enfocadas a la mujer, pero porque hemos visto que tenemos más problema ahí, pero no quiere decir que el hombre tampoco, porque los problemas de próstata que hemos visto nos influyen un montón en nuestro suelo pélvico. O sea, por ejemplo, tener una contractura del suelo pélvico en los hombres puede afectar a esa movilidad que hemos visto, pero también a ese aporte de sangre, nutrientes y demás, que hacen que al final el órgano, que es la próstata, se afecte. O sea, todo tejido, como una planta, necesita ser regado y necesita ser nutrido. Pues en el cuerpo pasa lo mismo. Si yo dejo de tener esa movilidad, voy a tener un problema futuro segurísimo, ¿vale? Entonces, están esos problemas de próstata. Yo creo que es una pandemia, son los prolapsos, ¿vale? Los prolapsos, que son, por eso he puesto el huevo, ¿vale? Lo típico que venís y me decís, jolín, Zara, es que he ido al baño, me he limpiado y me he notado un huevo ahí bajo, ¿vale? Eso es en casos de prolapso grado 4, hay grados. ¿Qué es un prolapso? Pues hemos visto que están los agujeros, ¿vale?, de la pelvis. Y cuando no tiene suficientemente fuerza esa musculatura, hemos visto que una función era la sujeción de esos órganos, si no tiene esa sujeción, ¿qué hacen? Bajan, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando bajan? Que nos da un problema, porque no están funcionando como toca, ¿vale? Entonces puede haber un prolapso uretral, que veréis si os atrevéis o si os decidís a poneros un espejo, podéis ver cómo en la uretra
salen como unos morretes hacia afuera, ¿vale? Eso sería un prolapso uretral. Y luego por el canal de la vagina puede haber dos tipos de prolapso. El de la vejiga que hemos visto, ¿vale? O el del útero. Eso en las mujeres. Los hombres no tenéis ese problema, ¿vale? Pero sí que podéis tener un prolapso del recto, que también pueden influir ahí las hemorroides y todas esas cosas también están relacionadas con esto, ¿vale? ¿Qué más problemas podemos tener? La dificultad en la penetración. Es que no tengo relaciones sexuales porque no me entra. O sea, directamente no es que ya tenga dolor, sino es que no me entra. O sea, puede ser un caso y el caso opuesto es si me entra, pero no noto nada. O puedo tener aires vaginales. Lo típico de estamos en pilates, subo las piernas y no metí un pedo vaginal, porque se oye. No sé si lo habéis tenido, pero puede pasar, ¿vale? Y otro de los problemas fundamentales es el dolor. Y no solo es ya el dolor, la penetración o demás, es el dolor de, Zara, no puedo estar sentada, o no puedo estar sentado, porque me duele el culo. Hemos visto que una de las partes era nuestro coxis, ¿vale? Está aquí. ¿Qué pasa? Que toda tensión en esta zona puede provocar un dolor en el coxis o puede provocar un dolor en las caderas. A ver, venís, es que voy así cojeando porque me noto un pinchazo. Pues puede ser a causa de un problema de la musculatura de la cadera, puede ser un problema de nuestra musculatura del suelo pélvico. Y hay que tenerlo en cuenta. O lo que hemos visto antes, un dolor lumbar de, es que me quedo enganchada y no sé de qué, porque me han hecho radiografía, resonancias y no sé qué, no tengo nada. Pues hay mucho más, ¿vale? Entonces, listos, ¿qué problemas puedo tener? Y pueden haber más que puedan surgir en esta zona. Podemos actuar sobre la prevención, ¿vale? Porque hemos visto que es una musculatura que se puede siempre trabajar. ¿Y qué puede afectar a ese suelo pélvico? Pues es muy conocido que los deportes de impacto pueden afectar. Pero no quiero demonizar a los deportes de impacto, porque como todo, si está bien trabajado, no tiene por qué afectarnos. O sea, yo puedo saltar y no me meo. ¿Por qué? Porque yo tengo trabajada esa musculatura. Pero una mami que acaba de dar a luz, por ejemplo, o un hombre que se ha sometido a una operación de próstata, pues posiblemente no sea lo más indicado para empezar ponerse a saltar o a correr o demás, ¿vale? Entonces, todo hay que verlo en qué caso y en qué ocasiones se puede hacer, ¿vale? El toser, el estornudar, si yo tengo una patología respiratoria, vamos al especialista a ver por qué estoy tosiendo y no se me va. Nos quiere decir, yo esta semana he tosido la vida porque he estado resfriada, ¿vale? Pues es un caso aislado que pues se cura y ya está. Pero evidentemente mi musculatura del suelo pélvico se ha visto resentida porque estaba todo el día ahí trabajando, ¿vale? ¿Qué más? La ropa ajustada. Como hemos visto, actúa en la gestión de las presiones, ¿vale? Si yo le meto mucha presión, ¿qué pasará? Esto tiene que trabajar más porque le estoy metiendo presión. O sea, la típica de, no, es que yo vivo con una faja puesta, pues no es lo más ideal, ¿vale? Porque puede ser que en el momento nos alivie nuestro dolor lumbar, pero nos está afectando al resto de cosas. Entonces hay que ver si me compensa llevar una faja lumbar o no me compensa, ¿vale? La posición sentada permanente, el sedentarismo, nos cansamos de decir, moveros, que la mayoría de aquí estáis en un programa de movimiento, ¿no? Pero nos cansamos de decir moveros porque, como hemos dicho, es un músculo y hay que trabajarlo, pero como hemos visto también, el estar todo el día en el sofá no me ayuda nada a mi suelo pélvico, ¿vale? Entonces, no te digo que pasemos todo el día haciendo cosas, hay que descansar también, pero nos tenemos que mover para compensar esa musculatura, ¿vale? ¿Qué más? Las fuerzas. Y no solo ir al gimnasio y levantar peso, es que estamos en casa y estamos, venga, voy a hacer la compra y me llevo el peso,
eso nos afecta, no es que no lo podamos coger, ni muchísimo menos, pero tenemos que tener en cuenta que hay que controlar esa musculatura. Yo puedo coger un peso, apretar mi suelo pélvico, lo cojo, no me meo. O puedo escurrir el mocho y hago, corrijo mi postura, lo aprieto y no tengo por qué ver afectada esa musculatura. Entonces, todo se puede hacer con un cierto control, ¿vale? Pero habría que ver cada caso qué puedo hacer y qué no, ¿eh? Lo que estamos diciendo. La obesidad o el sobrepeso es... Si al final siempre es lo mismo, si os veis, hay que moverse, estar activo, comer bien y descansar bien, ¿vale? Pero ¿cuánto nos cuesta, Jolín? Y para que veamos que el ganar peso no nos ayuda, porque lo que hemos dicho, si su función es retener todas las cosas ahí y yo voy cargándole, al final, ¿qué va a decir? Vete a tomar por saco porque no puedo cargar más, ¿vale? Y se nos va a resentir. Todos los problemas que sean de estreñimiento y problemas intestinales, como hemos visto, el recto, el intestino, pasa por ahí. O sea, todo lo que sea estreñimientos y demás va a causar problema también en nuestro suelo pélvico. O que un espasmo de nuestro suelo pélvico también nos va a dificultar el defecar, ¿vale? Entonces, os invito a eso, a controlar vuestra alimentación y vuestra higiene intestinal y, por ejemplo, poneros un taburete a la hora de hacer caca, ¿vale? Porque vamos a relajar más nuestra musculatura del suelo pélvico y nos va a facilitar más. Y nada de cortar el bis, como hemos visto. ¿Por qué? Porque inhibimos el reflejo de micción y puede ocasionarnos que se nos queden restos en nuestra uretra que nos generen infecciones de orina. Entonces, nada de cortar el pis. Podemos hacer una vez aislada para ver cómo contraigo esa musculatura, pero nada de todas las veces que voy al baño, ni cortarlo ni empujar. Si yo relajo esfínter, eso va a su ritmo, no tengo prisa y... Pero porque si empujamos, también estamos metiéndole presión a nuestros órganos pélvicos y también facilitamos el que caiga todo hacia abajo, ¿vale? ¿Qué más? Todo lo que son intervenciones quirúrgicas o traumatismos, quiere decir, todo lo que sean operaciones, no solo del área ginecológica de me han hecho una histerectomía, me han quitado todos los órganos, me han hecho una operación de próstata, sino, por ejemplo, una operación de apendicitis, también nos puede influir en esa musculatura. Una prótesis de cadera nos puede influir en esa musculatura. No es que podamos evitarlo, esas cosas, porque si toca hacerlo, toca hacerlo. Pero que sí que tengamos en cuenta que nos puede afectar a esa zona, ¿vale? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué más puede afectar que el silencio? El no comentar que yo tengo un problema en esa zona, de una gotita de pis que me cae a... me meo encima y tengo un prolapso de grado 4, pues a veces no pasa tanto tiempo de una cosa a otra. Si yo lo digo, si yo lo comento, puede tener solución y puedo actuar, ¿vale? Y problemas psicológicos. ¿Qué nos afecta al suelo pélvico? Pues como hemos dicho, que gran parte de los problemas son también de contracción, lo tengo ahí como si llevase, va a sonar mal, pero es así, como si llevase un par metido por el culo todo el santo día, esa posición de estoy ahí retenido, ¿vale? Todo lo que es el estrés, y el estrés no es voy corriendo para aquí, para allá, no, el estrés es todo lo que el cuerpo identifica que es una amenaza para mí, ¿vale? Una amenaza puede ser, jolín, que tengo que hacer esta ponencia y me da miedo. Que tengo que decirle a mi hija no sé qué y no sé cómo hacerlo. Me puede ahí poner en tensión. Pero puede también ser que me siento amenazado por mi mujer o mi marido porque me está maltratando. O puedo haber sufrido abusos de cualquier tipo, sean físicos o psicológicos, y nos afecta a esta zona también. Para que veáis lo complejo que es el cuerpo y todas las cosas que nos puedan afectar, ¿vale? Entonces, una vez lo tenemos identificado, también es de vital importancia todo lo que podamos hacer en casa, ¿vale? Porque yo voy a un especialista, identifico mi problema, pero luego llego a mi casa
y me pongo a levantar a mi familiar que está encamado y no miro pelo de si estoy con una posición correcta, estoy manteniendo mi pelvis, mi suelo pélvico activo, no sirve de nada todo lo que hemos hecho hasta el momento. Entonces, fundamental, fundamental, fundamental que trabajemos todo eso en casa, ¿vale? Los ejercicios pautados específicamente para cada caso, ¿vale? Entonces, siento haberos dado muchas las chapas, espero que os haya gustado y si tenéis cualquier duda, ahora es el momento porque estamos en familia y me podéis hacer cualquier pregunta que tengáis, ¿vale? Bueno, tú has comentado.